Bienvenidos a La Huella Guitar Channel. Esta semana nos adentramos en la lección número 11. Deciros también a los que os acabáis de suscribir, he visto mucha gente que está suscribiéndose de diferentes partes del mundo. Un saludo a todos, gracias por estar aquí conmigo un ratito aprendiendo guitarra. Deciros que las 10 lecciones anteriores en cualquier momento las podéis echar un vistazo. Hemos visto temas tan distintos como el sweep arpegio, la técnica de púa alterna, legato, bending, hemos visto un poquito la técnica de Van Halen, de George Lynch, etc. Tenéis ahí unos cuantos vídeos para iros un poquito poniendo las pilas. No veáis. Esta semana vamos a ver los acordes con cejilla. Si estás empezando en esto de la guitarra, comentarte que hay dos tipos de acordes, ¿no? Según la manera en que los tocamos. Vamos a encontrarnos con acordes abiertos, que son acordes que tienen cuerdas al aire, es decir, no pisamos todas las cuerdas, sino por ejemplo cuando hacemos un La mayor, lo hacemos abierto, tenemos la quinta y la primera cuerda al aire y las demás las estamos pisando, ¿va? Sé que ahora con internet no vais a tener problemas de encontrar una tabla de acordes abiertos en cualquier parte, es fácil de encontrar, ¿va? Hoy vamos a ver los acordes cerrados, que son los acordes que llevan cejilla. ¿Por qué hacemos acordes con cejilla? Por varios motivos, ¿no? El principal motivo es que hay acordes que no se pueden hacer abiertos con cuerdas al aire. Hay que pisar las 6 cuerdas, ¿va? Otro de los motivos es porque queremos buscar un sonido determinado, ¿va? Que muchas veces lo vamos a buscar más abajo en el mástil y con la cejilla podemos tocar ese mismo acorde que haríamos arriba, lo hacemos abajo, ¿va? No os quiero aburrir con tanta explicación y teoría, pero vamos a ver un poquito cómo funcionaría, ¿no? Vamos a ver hoy los acordes que tienen forma de mi. Normalmente los acordes con cejilla que vamos a usar más son los acordes que tienen forma de mi y de la, tanto mayor como menor. Si cogemos un mi mayor, vas a ver que cuando yo voy bajando en el mástil vamos subiendo de tono, ¿va? Cualquier nota, cualquier acorde va a pasar lo mismo. Si yo voy bajando en el mástil, voy ascendiendo en el tono, ¿va? Es decir, si empezamos en un acorde mi, ¿va? El siguiente acorde, si yo empiezo a bajar por el mástil, sería un fa, ¿vale? En música, de mi a fa y de si a do, solo hay medio tono, es decir, un traste en guitarra. Con lo cual, si yo subo un traste, este acorde, se me quedaría así, ¿no? Sí, lo subiría medio tono, un traste. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que las cuerdas que antes iban al aire, también las tengo que subir medio tono, un traste. Con lo cual, como no tengo otra manera de ponerlo, lo que hago es, sigo manteniendo aquí la forma del mi, dejándome este dedo libre, ¿vale? ¿Veis? Aquí sigue estando la forma de un mi mayor. Y con este dedo tapo todas las cuerdas que antes iban al aire, ¿va? Por eso esto se llama cejilla, ¿no? Que es tapar con un dedo varias cuerdas. Vale, entonces, este sería el acorde fa mayor, ¿vale? Mi, lo subo en medio tono, un traste, y tenemos un fa, ¿vale? Pues así voy a poder hacer todos los acordes mayores que hay, ¿va? Fa, si yo lo subo en medio tono, ¿va? De fa a sol ya no vamos a encontrar una nota entre medias, que se llama fa sostenido. Podríamos llamar sol bemol también, ¿no? Yo me voy a referir siempre, para no liarnos, como sostenidos, ¿no? Entonces, si yo bajo todo medio tono, me encuentro con fa sostenido, que es la nota que hay entre fa y sol, ¿vale? Porque entre toda la nota va a haber dos trastes, menos de mi a fa y de si a do, ¿vale? Este es fa sostenido. Si yo sigo bajando, me encuentro con sol mayor, ¿vale? Sol sostenido, mayor, la mayor, la sostenido mayor, si mayor, de si a do, hemos quedado que hay medio tono, entonces esto es un si, esto es un do, do sostenido, re sostenido, y aquí volveríamos a llegar al acorde de mi mayor, que era con el que habíamos empezado, es decir, puedo hacer todos los acordes mayores simplemente con esta forma. Con los menores, exactamente lo mismo, si esto es mi menor, acorde abierto, vamos a ir bajando ese acorde y vamos a ir haciendo todos los acordes menores que hay, ¿vale? ¿Cómo sería? Pues si lo muevo medio tono, un traste para abajo, y las notas que antes iban al aire también las muevo medio tono, pues tengo que hacerlo así, ¿no? Con estas tapo las que ahora van en el traste 1 y aquí sigo manteniendo la forma de un mi menor, ¿vale? Lo único que hemos hecho con diferencia de los acordes mayores es quitar este dedo, ¿vale? Entonces la forma ya es fa menor,
fa sostenido menor, igual que antes, sol menor, sol sostenido menor, la menor, etc. Así que vamos a hacer todos los acordes menores con la forma de mi. El próximo día, os voy a dar dos semanas para que practiquéis esto si no lo habéis visto nunca, porque vais a ver que cuesta la cejilla tapar todas las cuerdas, es un poquito incómoda al principio, ¿no? Pero luego muy útil. El próximo día analizaremos la forma de la, ¿no? Con el la mayor va a pasar lo mismo, vamos a poder mover un la mayor o un la menor y hacer todos los acordes mayores o menores con esa forma. Vamos a ver unos cuantos ejemplos para que podáis utilizar esto. Fire Maker de Led Zeppelin está basada en cuatro acordes, ¿va? Los acordes son Do mayor, La menor, Fa y Sol, ¿va? Con esta forma que os he mostrado ahora, es decir, desplazando los acordes con forma de Mi, vamos a poder hacer los cuatro acordes. ¿Dónde estarían? Pues fijaros, hemos dicho el primero es Do mayor, pues haríamos Mi, Fa, ¿ves? Desplazamos aquí, Fa, Sol, La, Si y de Si a Do, como Sol y medio tono, estaría ahí. Es decir, pondríamos la cejilla en el 8 y mantendríamos ahí esa forma de Mi, ¿vale? Ese sería el primer acorde. Luego vemos el ritmo un poquito, ¿vale? La menor. Pues, ¿qué diferencia habría con el acorde mayor? Pues simplemente quitar el dedo del medio, ¿vale? El dedo de la tercera cuerda, que es el que marca la diferencia entre un acorde de Mi mayor y Mi menor. Entonces, Fa, esto ya sabemos que es Fa, Sol, La, como es menor, quito el dedo del medio. Ahí el sonido se nota, ¿no? Que suena más... más apagado, ¿no? Más triste, porque es menor. ¿Va? Fa, que ya lo hemos visto antes, ¿no? Sería Mi, lo movemos, esto nos queda así. ¿Va? Fa y Sol. ¿Va? Como es un reggae, ¿va? Una de las ventajas de este tipo de acordes es que vamos a poder parar las cuerdas, todas las cuerdas, en cuanto, como las estamos pisando todas, en cuanto quitemos la palma, o sea, perdón, en cuanto quitemos la cejilla. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa quitar? Pues simplemente que la dejamos rozando las cuerdas para que se produzca ese relleno tan típico de estilos como el reggae y el ska, ¿no? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, hacemos dos notas quitadas, es decir, con el acorde puesto pero rozando solo las cuerdas, y después apretamos. ¿Vale? Hacemos abajo, arriba con el acorde quitado, apretamos, abajo, arriba, ¿va? Por dos, ¿va? Lo hacemos dos veces. ¿Cuándo cambiamos de acorde? Pues no va a coincidir cuando estamos con el acorde quitado, ¿verdad? Con lo cual, como no suena, ahí es donde aprovechamos para cambiar. Hacemos ahí el acorde, movemos ahí, cambiamos a Fa y nos vamos ahí a Sol, ¿va? La cantamos un poquito para que veáis por dónde vamos un poquito. Si cantáis, ¿va? Una buena manera. En la intro de la canción Por la boca vive el pez de Fito, nos vamos a encontrar con tres acordes. Lo vamos a hacer también con esta forma, es decir, desplazando lo que hemos visto, un Mi mayor o menor, depende cómo sea el acorde. ¿Va? Entonces, para empezar, vamos a hacer Si menor. Otra de las particularidades de hacer los acordes con cejilla es que acordes que normalmente nos quedarían arriba en el mástil los vamos a poder bajar, ¿va? Abajo y conseguir notas más agudas, ¿va? Por ejemplo, el Si menor, pues lo vamos a hacer aquí. ¿Dónde estaría? Pues contamos, ¿no? Hacemos Mi, Fa, Sol, La y Si. Esto lo estamos haciendo de contar un poquito hasta que os soltéis, ¿va? Luego uno se acaba aprendiendo los acordes de memoria donde están, de hacerlo tantas veces, ¿no? Pero nos quedaría aquí, ¿no? El Si, como es menor, quitamos este dedo en medio, que ya hemos quedado. Entonces hacemos el arpegio, ¿vale? En este caso, vamos a tocar el acorde, cuerda por cuerda, hacemos... con el acorde de Si menor. Y ahora nos vamos a Sol mayor. Lo hemos visto en la canción de antes, ¿no? Mi, Fa,
sol mayor, cejilla en el 3 y la forma un mi mayor, ¿va? Y ahí agregamos el acorde. Vale, no hace falta con que pisemos todas las cuerdas en un acorde, no siempre tenemos que tocar las 6 cuerdas arriba y abajo, ¿va? En este caso hacemos el arpegio en esas 4 cuerdas. ¿Vale? Y ahora nos vamos a la mayor. Si esto es sol, esto sería la, y lo único que cambia es que vuelve a hacer ese arpegio en las 4 cuerdas, pero cuando llega la primera, hacemos una variación ahí, que sería una novena del acorde, en el 7 de la primera cuerda. Con el meñique lo hacemos, quitamos el meñique, ahora nos suena la nota un 5, que está en la cejilla, ¿va? Y volvemos a si menor. Está basada en la misma progresión todo el rato de acordes, ¿va? Los acordes van a ser la mayor, si, do, sol y re, ¿vale? Lo vamos a hacer todo con esta forma, que además vamos a aprovechar porque al tener esta forma puesta, si pasamos a otro acorde de la misma forma, vamos a poder, lo que hace Lenny Kravitz en esta canción, arrastrar en alguno de ellos, ¿no? Pasar de uno a otro haciendo un deslizado. Entonces hemos quedado con los acordes, serían, vamos a buscarlos, sería la mayor, sería mi, fa, sol, la, ¿vale? Si mayor, pues eso es la, esto es si, ¿no? Como es mayor, seguimos dejando el dedo ahí, son todos mayores. Do mayor, que está de si a do, tenemos solo un traste, que bajar. Nos vamos a sol, que estaría, ya lo hemos visto antes también en la canción, en el 3. Y re, ¿vale? Re, ¿dónde estaría? Pues esto, por ejemplo, es fa, sol, la, si, do y re. Vale, entonces el ritmo que va haciendo la canción, ¿vale? Vamos a tener que dar toques abajo arriba con la púa. No hace falta que toquemos las 6 cuerdas, ¿vale? Nos vamos a centrar sobre todo en las más graves y ocasionalmente toco un poquito las más agudas, ¿no? Podemos ir tocando, ¿vale? Dejamos la púa un poco suelta para pasar de abajo arriba. Y aquí de si a do vamos a hacer un deslizar, lo que os decía antes, ¿no? Sol mayor y re mayor. Si os dais cuenta, en estos acordes, si lo quisiéramos tocar solo con quintas, lo podríamos hacer, ¿vale? Las quintas ya las estamos haciendo ahí, ¿no? En cada acorde, si le veis ahí, ya estamos haciendo sus quintas. Lo que pasa es que si queremos tocar más cuerdas, pues tenemos que poner el resto del acorde, ¿no? Y la lección de hoy en la Huella Guitar Channel. La semana que viene espero veros por aquí con más ideas. ¡Un saludo!